Buenos días. Señor José and his trusty accomplice, Mariani, are here in Isla Grande, in the Caribbean coast of Colombia, next to Cartagena. What the hell? What the hell? Anyways, we are looking for the most beautiful beach here in Isla Grande. There's a pig. And if you're wondering how the hell we got here, don't worry about that. We're here and we're looking for the most beautiful beach. And yeah, trying not to get attacked by pigs. Anyways, we asked some locals where the beach is and they pointed us in this direction. So let's see if we're right. All right, so we ended up on this beach. Like there's some hotels over there. Luxury beach club. It's not really what we're looking for, but it is beautiful nonetheless. What do you say? ¿Qué dices tú? Sí. Hola, ¿cómo está? ¿Podemos tenemos dos águilas? Dos águilas. Sí, por favor. ¿Cuánto vale, por favor? 10,000 las dos. A 5. Two, four, six, eight, ten. Aquí es 10,000. 2, 4, 6, 8, 10. 10,000. Okay. Listo, gracias. Over there in the distance is Cartagena. It's about an hour's boat drive away. And it costs us 60,000 Colombian pesos each. And when we arrived at the port, there was this whole bunch of guys that tried to rip us off and scam us. Like usual here in Cartagena, it's horrible for that. It's the worst place on earth for scams. They wanted to charge me, for one person, 500,000 Colombian pesos, which is over $100 for a boat ride. And Mariani went to go ask by herself and they wanted to charge her 100 and something, and they were like, no, this is too expensive. And we got out of there and they were like so aggressive, they were like so persistent, like hungry dogs. They were drooling for that extra scam, you know. The guys here in Cartagena scam the hell out of tourists. Yeah, so they wanted to charge us 500 and then we were like, nah, this is a scam. We got in a taxi, hopped off, went to another place, went to like an official office for the boat rides, and it cost us 60,000 each. So imagine how much money we saved. And they came up with all types of excuses, like, oh no, but the office is closed, you can't go there, or it's too late to take a boat ride. And then when we hopped in the taxi and arrived at the office, it was open. And there's a boat ride like every 20 minutes or so. So yeah, don't fall for that scam. This seems to be a huge problem here in Latin America. So, let's take a quick dip here. Let's do it real quick. Woo, the water is amazing. So hot outside. Boiling. But check it out. Yeah, damn. Wow, I've been to so many beautiful beaches in the last 2 months or so. It's amazing. Let's take it up. Good dips. Let's go. No, we're so arrogant, we take dips with our shades. Wow, the water is super salty. ¿Qué dices? El agua es rico, ¿cierto? Caliente. ¿Y qué tal tu águila? Caliente. También deliciosa. Listo. Let's enjoy this beach with the señora. With the señorita. And look, guys. Who have we got here to save the day? Well, we are walking towards the town now, and the mosquitoes are absolutely devouring me. They're pretty much leaving Mariani alone, but they are
Ah, they are attacking me. Check out these kids. The kids of Isla Grande. Ah, es bueno, ¿eh? ¿Cuál tiene la más buena bicicleta? ¿Ese? Esta corre la chiquitita. ¿Cuál es? La mía corre la. ¿Ese? A ver, tu truco. Hacer algo. Ven, ese tan rápido, ¿ah? ¿Puedo manejar tu moto, sí, por favor, señor? Gracias, señor. ¿Cuántos cilindros es? ¿100? A ver. ¿Es he filming? ¿Filming? ¿Are you filming? ¿A mí? Wow. A ver. Ejo. ¿Cangrejo? Jota. Langota. ¿A dónde? ¿Por allá? Un patacón. Acá. ¿Por allá? Pero si ustedes quieren comer comida, arroz, con pollo, para allá. Queremos comer en la pueblo, por allá. Es mejor. Sí. Animal y sándwiches. ¿Pero por allá es el pueblo? Sí. Arroz con coco. Sí. Es rico, ¿cierto? De ahí con pollito, sí. ¿Con pollito hay también? Yo quiero con pollito. Vamos a meterte un pollito. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Jugando? Estamos mandando. Ah, bueno. Listo. Nos vemos, amigos. Vamos, bye bye. Let's go see if we can get some pollito en el pueblito. With arroz coco. Ah, gracias. For saving my Adidas chanclas. Let's go. We are on the search for Águila. Primero. First Águila, then food. Hola. 2 por 10, 10, tranquilo. Allá es la otra. Listo. Gracias. Ahora es mucho. Sí, ahora es mucho. Pero está bien. Están. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. All right, guys. We got our cocoa here with our environment. How the fuck do you even say it? We got our cocoa here with our environmentally friendly straws. Biodegradable, of course. Delicious. ¿Te gusta? All right, guys. We have made it to the pueblito here. As you guys can see, the kids are playing football there. It's cool. It's nice. I like it. I love places like this. Let's go see what type of restaurants we can find there. All right. Let's go see. Ah, this is the tienda. Let's go see if we can get some águila. Vamos a ver. The águila hunt is still on. The search for águila has not stopped. Hola, ¿cómo está? Bien, usted, bienvenido. Super, gracias. ¿Usted tiene águila? Sí, señor. Listo, 2 águilas, por favor. Oh, a parrot. An ave. It's a little parrot. Look at that. Ah, perfecto. ¿Cuándo vale por eso entonces? Son 8 a las 2, 4 y 4. 2. Hola. 4. ¿Por 20? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo se llama su ave? Coto. ¿Coto? Sí. ¿Qué significa coto? Cotorrita. ¿Cotorrita? Ellas son unas cotorritas y uno le dice coto. Coto. Dame coto. La manito. Coto. La patica. Coto. Oh, Dios. Coto, la patica. Coto. Ah, no quiere. Listo. ¿Tú quieres? Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buen día. ¿Para dónde van? Ah, conocernos un poquito. Pensé que iban para el paraíso. No. ¿De dónde vienen? Ah, de
¿Cómo se llama? Majagua. Ah, de Majagua. Majagua, sí, señora. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Gracias. Let's see. Vamos a ver. Restaurant, sabor. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Ustedes tienen pollo aquí con arroz? ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Es arroz de coco? No, blanco. No, no tiene arroz coco. ¿Pero qué vendes ahora? Hay pescado, chuleta de cerdo, hay pechuga o pollo frito. Viene con ensalada, arroz y patacón. Yo quiero pollo frito, ensalada y arroz y patacón. ¿Y tú? ¿Con patacones también? Sí, ensalada. Todo viene con ensalada y patacones. Listo. Eso. Eso. En el sol. En el sol. El sol. Wow, we are gonna get... Hola, ¿cómo está? Bien. We are gonna get absolutely destroyed by mosquitoes here. Madre mía. Wow, that's a lot of food. And you? Mucho. ¿Cómo tienes tan mucho? For you, no. So I got the chicken with rice, patacones. Me encanta patacones. Ensalada. Y tu pescado frito. Patacones. Ensalada, arroz, patacones. Hey, go away. Cheeky cat. Tell me, how does the fish taste? ¿Cómo es? Cuéntame. ¿Qué tal? Bueno. Just try the chicken. There's a lot of flies, yeah? Let's try the chicken. Mmm. Ah, fried chicken is always good. Futsak. O dice futsak es mejor. Futsak. 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 Eso es mejor. It's the best. If you guys want to learn a South African slang, to tell someone or a dog to fuck off, it's futsak. Entonces, ¿qué tal? Mío, rico. A los patacones. Colombia de patacones. En Venezuela tostones. And in the Dominican Republic tostones también. It's like fried smashed plantain. Hola. Hola. ¿Cómo se llama este pueblito aquí? ¿Cómo? Orica. Orica, sí. Gracias. Orica. You're the guys, we are in the town of Orica. You're in Isla Grande. A whole crate of águila. ¿Qué es eso? Oh, vamos a ver. Yo creo para... ¿Pelea de gallo? Sí, pelea de gallo. Vamos a ver. Yo creo que sí. Oh, wow. I think this is a cockfighting ring. Yep, parece así. Yep. And the loser of the fight ends up on Kurt's plate. That's what we probably just ate, was the loser of the cockfight from last night. Barbaria. Ah, check the barbaria. Yo necesito mi barba aquí. Cierto. Guys, I need to get a beard trim. Let's see what he can do. Vamos a ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Super. Sí. Hola, amigo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted puede limpiar claro. eso? Claro. ¿Sí? Sí. Ok. Listo. Let's sit.
we have found. Eso es la barbería local aquí en Isla Grande. Okay. Solo quiero limpiar. No, usted puede hacer eso, solo limpiar, pero no sí. Todo. No, sí, claro. Sí, limpiar aquí, limpiar. Sí, ya. Solo definir la línea. Sí. Okay. Dame a darle ahí a la peladita esta para que arranque. ¿Cuál es su nombre? Dario. Dario. Sí. Mucho gusto, soy Kurt. Let's see. Placer. ¿Usted es la mejor barbería aquí? Sí. ¿Sí? Es como algo... ¿Es tu negocio aquí o es como algo que haces por tus amigos o así? Sí, es como un arte que practico. Ah, sí. Pero no me dedico a él. Ah, ok. ¿Un día quieres abrir un negocio? Sí. ¿Sí? Claro. Qué chévere. Es que los recursos no están disponibles ahora en este momento. Sí. ¿Usted tiene máquina o solo con este cuchillo? Tengo máquina, pero en este momento no la tengo con las hojas afiladas. Ah, ok. ¿Eres de aquí? Sí. Qué chévere. He radicado aquí. Mi madre es de aquí. Mis abuelos. Mis tías. Listo, bro. ¿Qué tal? How does it look? Bueno? Ready. If you guys are ever in Isla Grande, come here and get your beard shaped up. Y cabello también, ¿cierto? Yeah. Hair and beard shaped up here. ¿Cómo pueden la gente te encontrar aquí? La dirección. Sí, la dirección. ¿Cómo puedes? Ahorita, sector parque. Sector parque. Sí. ¿Y tu nombre para? Darío. Darío. Okay, guys. So... If you are here in Isla Grande, whoever is going to come here, ask for Dario to cut your beard. Estás nuevo con eso, ¿cierto? Yes. Nuevo. Listo. Come here and he'll give you a fresh cut. ¿Cuánto quieres, hermano? Cinco. Cinco. Listo. Espera. Aquí, Dios, hermano. Thank you. You speak English? No, man. Poquito. Listo. Gracias, hermano. Wait, guys. Look at this. ¿Qué chévere? ¿Es tuyo? Sí. ¿Un día? Lo realicé yo mismo. Ah, y tú sí. Estás construyendo sí. Eso ahora. Sí. ¡Qué chévere! ¡Wow! Sí. ¿Y cuándo? ¿Tienes un fecha? No, porque la economía no está muy buena todavía. Claro, sí. pero algún día. ¿Algún día? Por favor de Dios. Espero estará. Que sí. Espero que sí. Wow, qué chévere. Buena suerte con eso. Listo. So that's his shop that he wants to open out. Check it out. Here's his name. Urban Style. Urban Style. So this is his salon that he wants to open up. So hopefully one day he's going to finish constructing this. As you guys heard, the economy and the situation is not that good, but one day hopefully you'll get it sorted out. So good luck to Dario. Maybe one day you guys will come around here on Isla Grande and you'll see Dario in his new shop. Hola. ¿Cómo está? Super. ¿Qué vendes aquí? ¿Qué vendes aquí? Gaseosas. Gaseosas.
¿Cuál chips tienes? Todito. ¿Su negocio? No, de ¿no? mi hermana. De una, tu hermana. Ok, vamos a ver cuál chips hay. Hola, ¿cómo está? Mamá. ¿Quieres chips? Chips. ¿Poquito chips? ¿Qué más hay? Espera. Chips. ¿Cuál chips? Margarita, chitos. ¿Hay chitos pequeños? Picantes. ¿Picantes? Chicharrón. ¿Eso es picante? Sí. Vamos a eso. Chitos picantes. ¿Cuánto cubran por eso, por favor? 1200. ¿Cuánto? 1200. Ok, está bien. Gracias. Okay. Chitos, buen día. ¿Quieres probar los chitos? Picante. Trying some spicy chitos. Picante. Picante. ¿Son picantes? ¿No? ¿No picante? ¿No son picantes? Sí. ¿No? ¿Hold this? No tiene tanto picante. Poquito, no. A ver. Gracias. ¿Es picante? ¿Eso es picante? ¿No? Vamos a ver. Es un truco más grande aquí en Isla Grande. They tricked us. Eso no es picante. Un poquito. Al segundo. Hey, y no toma mi cerveza, eso es mío. How's this go? Con cerveza, hermano, eso es mío. Vean ese. Hello, doggo. Let's see if the doggo wants a Cheeto. Dame. Mm-hmm. Look, he stopped to get a Cheeto. Hello. Yeah. Hey, leave my girlfriend alone. What? It's the cheekiest dog ever. Fussy dog. Que fresca. Putak. First you want to take a sniff of my girl and then you don't eat the Cheeto. Look at this guy. Look at this. Que fresco. Primero quiere... ¿Quieres tú? Mm. ¿Y después no quiere tu Cheeto? No. ¿Cuál es tu nombre, Fresco? Tu nombre es Fresco. Vamos, Fresco. Mariani, Kurt y Fresco. ¿Dónde vamos, Fresco? Mostrar nosotros el camino, por favor. Ok. Let's follow Fresco. Siga. A ver. Cristiano. Cristiano, Ronaldo. Who? Ronaldo? Claro, es mi amigo. Sí. Ahora ella, al fin ella, a ver. Yo. Sí, claro, más lejos, más cerca, más. Sí. Ah, ya. Yeah. Sí. Muñeco, agárrate duro. Le sí, duro. Yay! Almost. almost. All right, guys, you have seen the little pueblito of Isla Grande. I already forgot the name. We ate some food, we drank some águila, we played some football. ¿Qué tal? And now we're gonna go home because as you can see, the sun's going down. And yeah, hope you guys enjoyed that video. We're gonna enjoy the rest of our day. So, see you next time. Ciao.